patrimonio es una oportunidad para visitar casas de película, como es el caso de la residencia del embajador británico, que la hizo el arquitecto John Adams, también responsable del diseño de la Compañía del Gas, de la Sala Verdi y del Hospital Británico. Vamos a ver qué cosas interesantes encierra esta casona en Parque Valle. Este cuadro tiene tremenda historia. Y es que, con alguna libertad artística, retrata a Montevideo, acá se ve el cerro de Montevideo, y este cuadro, así como lo ven, es de autor anónimo y estaba colgado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres. Allí cayó de casualidad un embajador que había estado en Uruguay y dijo, pero esto es Montevideo. Entonces trajo el cuadro para acá, para Uruguay, está acá colgado en la residencia británica y una copia está en Suárez y Reyes, en la residencia del presidente de la República. Todos los muebles son del mismo estilo que la edificación, del estilo Regency, y fueron comprados en subasta en el Reino Unido antes de construir la residencia. Esta mesa, por ejemplo, tiene más de 200 años. Quienes visiten la residencia británica en este fin de semana del patrimonio van a tener la oportunidad de recorrer uno de los jardines más grandes de Montevideo. Es casi el triple de lo que ocupa la residencia. Es como media manzana llena de verde. Y hay cientos de especies de diferentes flores, de diferentes plantas. Algunas son autóctonas y otras son importadas. Pero la verdad es que es un jardín que no hay que perderse. Vela. No me da pelota. Vela. La residencia del embajador británico está ubicada en Jorge Canning, esquina Ricaldoni. Va a estar abierta este sábado 7 del fin de semana del patrimonio de 10 a 16 horas con visitas guiadas.